Les cuesta mucho escucharnos y sí que es verdad que nos llaman para sentarnos. Yo he estado con el señor Carlos Artundo sentada dos veces, pero hemos salido ahí con la sensación de que nos dicen que sí, no nos escuchan y luego hacen lo que quieren. O sea, que nunca, creo que nunca han llegado a sentir lo que nosotros realmente estamos padeciendo. Miramos el 14 de febrero como miramos el 1 de febrero. O sea, te quiero decir que no tenemos ninguna esperanza. Ninguna. No, es que ya no nos fiamos. No sé, la sensación es de incredulidad a todo lo que nos vayan a decir y todo lo que vayan a hacer. No nos fiamos. Creemos casi al 100% que vamos a estar todo febrero cerrados. Lo hicieron público, que todas las restricciones iban a ir acompañadas de ayudas, pero no está siendo así tampoco. Para nosotros es un cierre, ¿no? Porque al final te dejan abrir con muy poco, pagas justo los gastos, pero claro, no compensa. Bueno, en esta calle Suberri tuvo que cerrar por el tema de la pandemia, ya no pudo sobrevivir al segundo cierre. Y bueno, en esta calle creo que estamos todos un poco al límite. Ya sabéis que bueno, nosotros pudimos poner aquí una terraza y nos salvó un poco la situación, pero claro, en invierno la terraza no es viable. Ahora las van a quitar todas también, o sea, las ampliaciones que tenemos en la calle también desaparecen y eso va a hacer otra vez mucho más daño, porque volvemos a tener otra vez menos aforo del que se nos había dejado, ¿no? En el terminal entran 78 personas y andaremos ahora por 40, porque no es imposible con las restricciones, sin barra, las medidas de las mesas y todo, pues nos dejan en un aforo muy reducido. Entonces, con 40 personas y somos 7 personas trabajando en el bar, es muy complicado sobrevivir.